Yo me acuerdo que en una de las primeras entrevistas yo te dije que los equipos ganadores venían de atrás. Definitivamente, de verdad que el juego de hoy fue uno de nos ha tocado para cardíaco, como dicen por ahí. Raneo, aunque no tenía su mejor stuff, batalló, pero después de eso el bullpen hizo un excelente trabajo. You're not playing as often as you were, but every time you step up to the plate, you deliver. Whatever role you know I'm in, you prepare that day, you get to the field. I'm not playing, I look at the lefties who are on another team, and you prepare to hit those lefties. And if I am playing, then I look who's starting. You know, Jaime is the same way, and Mo, and whoever's rotating in certain situations, you know, we're always ready. Pedro needs us. Haber caído abajo como caímos y venir para atrás empatar el juego, o caer otra vez abajo y después tener ese gran rush de Ramón para empatar el juego. El playoff de game fue algo increíble, ver ese jonrón de Bigote. Estuvimos abajo, nos estaban bateando con hombres base, pero gracias a Dios surgió una situación que yo vi que el pitcher estaba tirando muchas rectas y me senté en una de ellas y le di donde le tenía que dar y la bola se fue. Take a little bigger swing and try to drive the ball a little bit more. We got over Monty's head, and then you know, the rest of Ray and everybody else. Yo fui enfocado a buscar un buen picheo, un picheo que pueda darle duro y ponerle en juego, como quien dice, y buscamos ese picheo y lo conseguimos. Después de tener el turno de Abreu para ganar el juego, de verdad que fue bien grande. Character wins. You never give up. We're all a family, and so when you got a group like that who care about each other, you know, you're never gonna quit. Por eso es que nosotros estamos aquí, porque nunca nos quitamos. Es un juego clave para nosotros. Venimos de atrás y ganamos, pero todavía esto no se ha acabado. Tenemos un gran equipo, tenemos que seguir trabajando duro y ganar dos más. No se le puede quitar mérito al equipo de Mayagüez, que son unos peloteros que de verdad saben jugar béisbol y juegan muy fuerte, con mucha pasión. De igual forma lo de nosotros. Los muchachos tienen una cría increíble. Nuevamente caímos abajo en el juego y demostramos que podemos regresar de atrás. Y si nosotros le demostramos a ellos que podemos hacer eso, nosotros lo que tenemos que salir es ejecutar en todas las facetas del juego. Esa es la meta.